Bueno, cuando yo era niño tenía una, eh, una figura, un ídolo, un representante del fútbol antioqueño que era el que más admiraba, se llamaba Neider Jesid Morantes. Eh, yo siempre veía los partidos de él, mi papá me compraba camisetas y me decían que eran de él, pasamos por la casa de él, lo saludaba y demás. Y fui avanzando con los años, y luego, cuando empecé a ser periodista deportivo desde la universidad, incluso en mis trabajos, tuve la fortuna de que mi primera entrevista, cuando entré al Atanasio Girardot con un carnet de prensa, fue entrevistando a Neider Morantes, pero fue pura casualidad. Yo llegué al estadio, entré al camerino y él estaba ahí, pues yo con la grabadorcita y súper súper joven y súper inexperto fui y lo busqué, lo abordé, él me dio la entrevista y bueno y a partir de eso pues he tenido ya decenas o casi que centenares de, de entrevistas con él. Y hace poco tuve la fortuna de tener una charla con él. Eh, para, para un podcast personal que tengo y esa charla fue pues, de una hora hablando de su historia, le pude expresar mi pues, admiración y ha sido como de los grandes momentos que he tenido como periodista y de las grandes experiencias que he podido tener pues, de conocer a alguien pues, tan especial para, para el niño Santiago y ahora pues, poderlo tener en mi, en mi diario vivir o en mi trabajo profesional. Fue una experiencia de las lindas que me ha quedado pues, de ser periodista deportivo.